Nuestra fuerza. Nuestra gente. Nuestra tierra. Nuestra cultura. Nuestras familias. Nuestro amor por Valle. Nos permiten perfilar un futuro mejor para todos. Y unidos, vamos por un municipio con más oportunidades. Igualdad. Empleo. Seguridad. Orden. Bienestar. Pero sobre todo, por un Valle de Santiago más competitivo. Amigo vallense, mi compromiso contigo sigue intacto. Mi visión y la de mi equipo sigue siendo la de hacer de Valle de Santiago el mejor lugar para sus habitantes. Durante estos primeros meses de gobierno, nos sentimos orgullosos de los resultados que hemos logrado contigo. Ustedes son nuestro principal motivo para continuar trabajando por un Valle de Santiago unido. Valle de Santiago. Primer informe de gobierno. Licenciado Leopoldo Torres Guevara. Desarrollo económico. Fomentar el desarrollo económico en nuestro municipio es vital para su crecimiento, por lo que realizamos acciones para mejorar los ingresos familiares y ser más competitivos. Impulsamos a microempresarios, comerciantes y emprendedores con una inversión de 1.102.907 pesos. En programas como En Marcha y Proyectos Productivos. Y con el programa de Bolsa de Empleo y Capacitación, hemos vinculado a más de 275 vallenses con diferentes empresas. Resultados en educación. Este gobierno ha tomado a la educación como el eje fundamental para abatir el rezago, la pobreza y la desigualdad. Por ello, otorgamos 106 apoyos a niños y adolescentes de mayor vulnerabilidad. Y hoy, 3.850 alumnos reciben apoyo para continuar sus estudios, lo que significa una inversión superior a los 4.756.000 pesos. Con el programa Estímulos a la Educación Básica, se otorgaron 1.574 apoyos a alumnos de primaria, con una inversión superior a 1.875.000 pesos. Gracias al programa Escuelas de Calidad, se benefició a 37 escuelas y 5.600 alumnos. Además, logramos que después de 33 años, el preescolar Margarita Maza de Juárez cuente con un terreno propio. Resultados en deporte. Invertimos en la rehabilitación de diversas canchas en el municipio. Entre ellas, la cancha de tenis en la unidad deportiva, con una inversión de más de 4.155.000 pesos. Asimismo, creamos la Escuela Municipal de Atletismo. Es así como construimos un municipio más sano. Resultados en cultura. Porque nos interesa promover nuestras tradiciones, nuestra historia y arte. Con el programa Cultura en tu Comunidad, se atiende a 19 comunidades, además de trabajar en diversos talleres en Casa de la Cultura, dando atención a más de 1.500 personas. Con el programa Cultura en Movimiento del Instituto Estatal de la Cultura, se tienen eventos públicos de jazz, obras de teatro y música cubana, entre otros.
resultados y acciones para el desarrollo del campo. Somos un municipio agrícola que cuenta con grandes oportunidades para la producción de alimentos de alta calidad. Por ello, hemos contribuido con programas de inducción tecnológica a ganaderos y agrícolas del sector rural y urbano, contribuyendo al fortalecimiento de la productividad de nuestros campos, atendiendo a más de 2.400 personas. Con el programa Empleo Temporal, protegemos a nuestra población afectada por la baja demanda de mano de obra o una emergencia mediante apoyos temporales en su ingreso, beneficiando a 9 comunidades con un total de 1.016 familias. Resultados en desarrollo social. Nuestro gobierno considera fundamental el realizar acciones para promover el bienestar de la población. Por eso, a través del programa Rescate de Espacios Públicos, hicimos la entrega física de obras importantes como Parque La Merced, en zona centro del municipio, Centro Recreativo El Pidia Vera, de la colonia Miravalle, y la explanada del Panteón Florido en la colonia Labradores, beneficiando con ello a más de 1.900 personas y con una inversión de 3.399.729 pesos. En este gobierno, 717 familias de las colonias Los Pinos, 20 de noviembre, Santiago Ucoc, segunda y tercera sección, San José y la comunidad Charco de Pantoja. Siendo importante destacar que hoy Valle de Santiago cuenta con un plan de desarrollo municipal actualizado, así como con el Programa de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial, con lo que nuestro municipio se pone a la vanguardia en instrumentos de planeación del desarrollo. Resultados DIF. A través del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, hemos atendido a 778 personas en las áreas de psicología, asistencia legal, servicio médico y atención a personas en situación de violencia. Con el Programa de Asistencia Alimentaria, damos desayunos escolares a 6.784 niños y a 2.267 personas a través de los comedores comunitarios. Atendimos a 1.400 adultos mayores en diferentes actividades como talleres, dinámicas y pláticas. En materia de prevención de adicciones, trabajamos con más de 4.779 jóvenes, niños y padres de familia. Y dentro del programa de rehabilitación, atendimos a más de 1.782 personas. Además, mediante el programa Mi Casa Diferente, apoyamos a 91 familias para que tengan un hogar digno. Es así como trabajamos por nuestra gente, por su bienestar físico, social y emocional, dando paso a una sociedad más fortalecida. Resultados en infraestructura. Queremos mejorar la seguridad de nuestras calles, la belleza de nuestro municipio y, por ende, la vida de nuestra población. Por eso, en construcción y rehabilitación viales, invertimos más de 28.397.000 pesos en un total de 36 obras, entre las que destacan Calle División del Norte en la comunidad Quiriceo, Calle Morelos en la comunidad Puerta de Andaracua, Calle del Arroyo en la comunidad de Quiriceo, Calle Emiliano Zapata en la comunidad Colonia Benito Juárez,
Calle Hidalgo, en la Colonia Lindavista. Calle Puebla, en la Colonia Lindavista. En rehabilitación de caminos, invertimos más de 7.999.000 pesos. En 7 obras, beneficiando a 35.000 familias. En materia de electrificación y alumbrado, invertimos 4.510.000 pesos en 22 obras, beneficiando a 2.299 familias de comunidades y cabecera municipal. Es así como trabajamos para construir un municipio mejor. Porque un municipio seguro es prioridad de todos. Unidos, estamos trabajando para poder brindar más seguridad a las familias que habitan Valle de Santiago. Contamos con un plan estratégico, con el que hoy somos el octavo municipio más tranquilo del estado. Como parte del programa SUSEMUN, se mejoró el equipamiento de nuestro cuerpo de seguridad pública, logrando la adquisición de 5 camionetas tipo pick-up doble cabina, 390 uniformes tipo comando, 2. Hemos capacitado a nuestro personal con 12 cursos. Y además, hoy el 88.9% de nuestros policías han acreditado el examen de control de confianza. Por lo que en Valle de Santiago tenemos una policía confiable. Resultados en el mejoramiento de los servicios públicos. Para que los vallenses tengan una mejor calidad de vida, incrementamos las luminarias en zona urbana y rural. Con una inversión superior a los 2.100.000 pesos. Entre las comunidades beneficiadas se encuentran Quiriceo, Tinaja de García. Además, adquirimos una canastilla para el servicio de alumbrado con un costo de 561.362 pesos. En el mercado municipal, en acciones de remodelación y mejora, invertimos 1.271.000 pesos. Y con el programa Mi Plaza, estaremos invirtiendo 3.800.000 pesos. Además, para cubrir con la demanda de recolección de residuos sólidos, se compraron 2 compactadores y una barredora, con un costo de 1.262.000 pesos. Ampliamos nuestras rutas de recolección de basura en diversas comunidades como El Tambor, San Jerónimo, San Javier y Gachupina. En materia de buen gobierno, es importante resaltar que hoy en Valle de Santiago tenemos un ayuntamiento que trabaja por el bienestar de su gente. Hemos aprobado los presupuestos y programas de trabajo que hacen una realidad lo que hoy se informa. Gracias por su confianza, apoyo y trabajo conjunto. Estamos dando inicio a una etapa más humana, con más seguridad, prosperidad y mejores oportunidades para todos. Nuestro compromiso seguirá. Con cada acción que emprendamos y realicemos de forma responsable y con amor a nuestro municipio. Porque creemos que trabajando con el corazón lograremos un mejor futuro.
por un Valle unido. Valle de Santiago. Primer informe de gobierno. Licenciado Leopoldo Torres Guevara.